Ok amigos, otra vez tenemos un video nuevo, vamos de nuevo a Pueblos Azules, hay una tienda que visitar y aún no ha terminado el tema del conteo, bueno, para la hora que salga el video probablemente sí, así que vamos a ver qué tal los precios, vamos a ver el tema del dólar que ha subido un poco, bueno, sabemos que ha subido, vamos a ver si han subido los juegos y prepárense para el video. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Jonathan, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo, gracias por darnos esta oportunidad de poder grabar y poder conocer tus precios. A ver qué tenemos para el canal, para la gente de la comunidad. ¿Y dónde estás ubicado? O sea, estás en Pueblos Azules, pero ¿cuál es tu dirección exacta? La dirección exacta es la tienda 20, pasaje 22, bloque 54, cerca de la puerta 2. ¿Cerca de la puerta 2? Sí, con la avenida José Galo, en Pueblos Azules. Puedes encontrarnos aquí en todo el frente, cerca de la entrada, en toda la esquina. Puedes también escribirnos en WhatsApp, en Messenger. ¿Tienes página de Facebook? Sí, claro. También tienen página de Facebook. A ver, aquí. De Videojuegos Analí. Puedes buscar en Facebook ahí como Videojuegos Analí con nuestro número de WhatsApp. Te puedes hacer pedidos a domicilio. Perfecto. Cuando tú quieras también. Entregamos también en estación de tren, metropolitano, oficina y domicilio, como tú desees. Vamos a empezar con PlayStation 2. ¿Tienes PlayStation 2, bro? Sí, claro, por supuesto. Tengo esta versión de aquí, que está aquí. Ajá. Una versión de aquí. Viene con un mando, viene memoria, consola, todo por 330 soles. 330. Sí. ¿Eso ya viene chipeado? Sí. Ya está chipeado ya para los juegos originales y los copias, ¿no? Así que perfecto, este es un modelo Slim a 330 soles. Pregunta, ¿esto lo entregas así en bolsa o con caja? Normalmente las consolas son de aquí de serie, ¿no? Pero no tenemos caja para eso. Pero igualmente, si tienes que desear, podemos entregar una caja que tenemos a nuestra disposición. Si no, ya pues normal que le tendría su caja. Ah, perfecto, Depende de la disponibilidad. A ver, entonces, ¿de ahí qué más tienes de PlayStation 2? ¿Tienes mando de Play 2? Mando de Play 2 tenemos por el momento, tenemos original y copia. Obviamente que tenemos ahorita original, te voy a mostrar. Son estos de aquí. Ajá. Este es el mando que viene con su consola. Este es un mando original. Ajá. También tenemos mando copia que lo vendemos al valor de 40 soles. ¿Ese mando original? Sí, este es el original. Este mando, digamos, un mando original, aparte de la consola. ¿Cuánto me saldría un mando? Solo el mando original normalmente te podemos dejar a 60 soles. 60. Está en buen estado, perfecto, 9 de 10. Original, ¿eh? Sí, porque normalmente los mandos de segunda, variando de que sea de consola de Play 2, Play 3 o Play 4, siempre lo tratamos de vender en excelente estado, que esté mínimo 8 o 9 de 10. Los productos de segunda, ¿cuánto es su tiempo de garantía allá en la tienda de análisis? Los productos de segunda siempre le damos un 6 meses. ¿Son 6 meses? Los feriados. Una garantía de un año. Ok, perfecto. Claro. Perfecto. Esos 6 meses son para los productos de segunda y un año para los productos que son nuevos, ¿verdad? Los nuevos sí tienen un año de garantía. Un año de garantía. Perfecto, ahí quede claro ese tema, porque muchos preguntan también. Si los productos de segunda dan garantía, si te dan garantía aquí en la tienda Analí, es de 6 meses por cada producto de segunda. Así que vamos a pasar ahora con lo que es PlayStation 3, que acá vemos la verdad variedad, vemos modelos super slim. ¿En cuánto está valorizada una PlayStation 3? Una PlayStation 3 tiene ahorita un valor de 630 soles. 630 soles. Sí. ¿Eso es de qué capacidad? Ya, la capacidad estándar es de 250 GB, que viene con un mando original, que viene con su cable de corriente, viene con su cable de carga también para el mando, y el cable HDMI del televisor a la consola. Claro, okay. También aparte de todo eso, se viene instalado 20 juegos, ¿verdad? Digitales. Eso ya está flasheado, ¿no? Sí, está totalmente flasheado. Oh, yeah. Y digamos, son flasheados. Claro, y digamos, una, porque la mayoría pregunta por una de 500, y si siempre quieren más capacidad. Ah, claro, te puedo dejar hasta 680. 680 la de 500 GB, igual con juegos grabados, sí. Cables y más. Esta de 680 ya te tiene más capacidad y te tiene más juegos grabados. Todo lo demás, claro. De todo lo demás lo mismo, y siempre quieres modelos super...
puedo dejar hasta 1220, pero este se me hace 1250. La consola te la podría comprar en un juego de real. ¿Un juego físico de real? Sí. En este caso te daríamos el Odyssey, de real. ¿Ok? Sí. Tenemos la edición completa del Odyssey, pero la entregamos Ah, miren, perfecto, 2220, ¿verdad? 220, sí, 1220, no, se quitó los micros, 1220. 1220. Ok. Esta consola te viene igual como viene una consola sellada, te viene con un mando, te viene con su cable de carga de mando, su cable HDMI y su cable de corriente. Perfecto. Tenemos eso también, y te damos el juego de regalo, que es el Horizon. General. Sí, ¿ese es de 1 tera? Sí, perfecto. Todas las consolas que tenemos, de segunda o sellada, son de 1 tera. Siempre hay 1 tera. Ok, perfecto. Así que ya saben, ahí tienen consola PlayStation 4 de segunda. Y vamos ahora con mandos de segunda, porque veo que también tienes mandos originales de segunda. Sí, sí tenemos. Mira, como puedes ver, todos estos mandos que están aquí son totalmente mandos de segunda, pero son originales. Nunca han sido abiertos ni nada por el estilo. Cualquier mando que está aquí, te podemos dejar a 190 soles. 190. Sí. Por ejemplo, el único que no está a ese precio es este color negro, a 250, pero está a ese precio es ya porque ha sacado de su caja, por ejemplo en la aduana, lo han abierto y han sacado de su caja y obviamente lo tenemos así con bolsito y todo para que no se llene de polvo ni se ensucie. O sea, es un mando nuevo, solamente que lo sacaron de su caja original. Sí. Y lo mantienen ahí. Los otros sí han sido usados. Sí, ¿no? Los otros sí han sido totalmente usados. Estos no, como puedes ver, sí, esos dos de bolsita están totalmente nuevos, por eso el precio. Sí. Ok, es bueno aclarar eso. Entonces, 190 cualquier modelo, ¿eh? Sí, ahí tenemos mando, mira, camuflado, tenemos el dorado, el plomo, el rojo, tenemos el azul noche también, el transparente. Este que está aquí es una versión exclusiva que salió con la consola, no sé si recuerdas, la consola de Play 4 de edición de Call of Duty World War II. WW2, exactamente. ¿Ah, mira? Sí, lo tenemos aquí también igualmente, 190 cualquier mando que quieras. Está bien, ahí tienen variedad. Miren lo que es producto nuevo, tu consola de PlayStation 4. Vamos a empezar con la consola sola, la que viene solo consola. Consola sola tenemos así. Este precio, o sea, el precio que te puedo dejar esta consola mínimo en este momento, por el precio del dólar como está, es 1600. Sí, exactamente. La consola, como puedes ver, es entera, ¿verdad? Que viene por un mando, como te dije anteriormente, estas consolas, pregunta para reiterar, son totalmente nuevas, ¿verdad? Sí, como puedes ver aquí, en esta parte, es el sello, ¿verdad? Este es un sello del mismo Sony. Este indica que la caja nunca ha sido abierta, pues, ¿no? Está total, ok, perfecto. Igualmente, ofrecemos como de precisa, la consola de segunda. Esta consola te la puedo dar también con un juego de regalo, que es el Origin. El Origin, ok, perfecto. También entonces hay una promoción, digamos así, claro, que es por comprar la consola a 1600 soles, te regalan el juego también el Origin. Y tenemos también lo que son ya el Megapack. Siempre una consola Slim y de 1 tera, ¿ok? Y los Megapack, bueno, en este caso, que es el que viene con Spider-Man, el Horizon y el Ratchet, ¿verdad? Ese en 4 lo estás dejando, bro. Ya, mira, esta consola te podemos dejar ahorita el precio de 1750 soles. Los precios ahorita para la cuestión del dólar están... Hay que actualizar eso porque la gente dice, oye, pero son mucho, ha variado mucho. Ahorita, en la actualidad, ¿cuánto se está cotizando el dólar? Ahorita mira, por la subida del dólar, ahorita el dólar está, creo que ha escuchado, a 3.94, 1.750 ahorita el dólar está a 3.94, 3.95, es por eso los precios, digamos si por ahí pasa unos días y el dólar baja a la normalidad que estábamos acostumbrados, las consolas vuelven a bajar su precio, ¿verdad? Claro. Entonces hay que tener eso en cuenta porque hay mucha gente que pregunta por qué tanta variedad en los precios. Es por el momento, ¿ok, gente? Ahorita el dólar está subiendo y bajando, entonces quizá el día que tú vas a comprar está un poco más alto el dólar, es por eso que vas a encontrar el precio un poco variado. Entonces, sí, puede ser. Disculpa que te interrumpa. Normalmente el precio normal que teníamos de esta consola era de 1.600. Debido a la caída del dólar y todo lo demás. Exacto. ¿Ya? Entonces ya de ahí, dependiendo de cómo está el dólar, me traslado para
tarde estos días, y ahí puede ser que siga bajando. Oh, bien. Bueno, en peor de los casos, ojalá que no pase eso, gente. Digamos, el GTA 5, con el megapadre GTA 5, ¿varía un poco el precio por ahí? No, en este caso nuestra tienda, todos los megapacks tienen un solo precio. Ahorita los megapacks están ahorita, a 1700. Ahorita está 1750. 1750 cualquier megapack. Ok, ya saben, así que tienen este modelo de Spider-Man, tienen el modelo de GTA. El GTA con God of War. Así que... ya, este modelo color negro, su precio estándar era a 230 soles. ¿Qué pasó? Primeramente que todo, cabe resaltar lo del dólar también, y la escasez que hay ahorita de mandos es increíble. Mira, ahorita mandos originales, nuevos, casi no hay. Como puedes ver, el único color que tengo disponible es este, aparte de los de segunda. Sellado, tengo solamente ahorita por el momento color negro. Ahora, los mandos de color, normalmente su precio ahorita va a variar en unos 330, 340 soles puede valer ahorita un mando de color para Play 4. Okay. Ahorita por eso nos tenemos nada más a vender el color negro. El color negro. Porque lo encontramos ya como que es más económico. Claro. Okay. Pero okay, también tenemos los mandos. Por ejemplo, los mandos copia. Este mando de aquí copia te puedo dejar a 150 soles. Hermoso. No, están bonitos, la verdad, están muy buenos, esto me gusta, yo soy, no soy tan fan, pero sí, me gusta Spider-Man, ¿no? Sí, acá bueno para los amantes del FIFA, ¿eh? Sí, para cualquiera que está ahí te puedo dejar a 150 soles, 150 soles, nuevo, pero estos son genéricos, ¿ok? Sí. No voy a meter, estos son genéricos, cualquier modelo, la verdad que está muy bueno, esto para los amantes del FIFA, ¿eh? Pero este me gusta, este está bonito. Está bonito, así que a 150 soles estos mandos genéricos y el mando original que ahorita solamente manejas en el tema de color negro, ¿verdad? Sí. A 280. ¿Eh? Así que ya saben, aquí tienen las... Tenemos el Carlos que te va a mostrar. Tengo ahorita el más buscado que es el Resident Evil Village. Este que está aquí, te puedo dejar hasta 215. 215. O sea, porque el precio de este juego llegó bien alto. Uh-huh. Tengo aquí el Call of Duty, Modern Warfare. Normalmente su precio es de 160 soles. 160. Sí, su versión americana. El de Last of Us 2. Y el famoso de Last of Us 2. Que muchos preguntan, la verdad que hay bastante crítica a este juego porque no era el que esperaban. Pero muchos lo buscan, igual lo buscan y preguntan, sí, ¿cuánto está? Increíblemente este juego, pucha, lo buscan bastante, como pan caliente. Este juego lo puedo dejar hasta 130. 130. Con los discos. Sellado. Y aparte, exactamente, sellado. Aparte de lo bueno de esta versión estándar, es que te viene también con un código que puedes descargar un tema dinámico para Play 4 y puedes descargar unas mejoras también para el personaje de Ellie en el juego. Ah, perfecto, perfecto. Ahí está. Ahí vamos a mandar lo último de Play 4. Y ahí vamos a preguntar un precio, a ver, la gente de FIFA 21, de Play 4, ¿cuánto lo dejan? Ah, el FIFA 21 te puedo dejar 80 soles. ¿Y el PES? El PES te puedo dejar a un más barato, te puedo dejar hasta 70. Ok, la gente que me pregunta, ¿por otro juego de fútbol, último, FIFA 21, 80? Y este 70. ¿No? 70, PES 2021, así que ya saben, la gente que está preguntando y que siempre me viene en los comentarios con eso, ahí está. Y bueno, algo que nunca muere, de nuevo, el Minecraft. ¿Cuánto dejas el Minecraft? El Minecraft, mira, esta versión del Minecraft es la última versión que salió en el 2019. Te puedo dejar hasta 130. ¿130? Sí, 130 soles, la versión americana, como puedes ver, viene con contenido extra también. ¿Sí? Sí, esta versión es la que hay realmente ahorita. Había una versión antes que era de... su carátula era oscura. Claro. Era la versión 2017 y ya esa versión ya se extinguió prácticamente. Ajá. Ahorita solamente la que hay disponible es esta versión, la 2019, que es la última que salió. A 130 soles, sí, 130 soles. Perfecto, perfecto. Ahí tenemos los precios. Y, a ver, y por ahí, para los que también preguntan, de Last of Us, la edición especial, esta es de la parte 2. ¿A cuánto lo estás dejando ese, bro? Esa versión que tengo ahí, la edición coleccionista americana, te puedo dejar hasta 700 soles. 700 soles, ¿ok? Sí. Mucha pregunta, ¿eso qué viene? ¿Qué incluye esa caja? Ya, mira, explico. La caja normalmente que viene como una figura, ¿verdad? El personaje de Ellie con su guitarra. Y viene también el juego con muchas más mejoras. Ajá. Tú puedes descargar el personaje. Que viene con una caja metálica donde tú puedes guardar el juego. ¿Es Steelbook? Sí, Steelbook. Perfecto. Todo es incluido en toda la caja. Ah, mire, perfecto. Viene también con unos pequeños pines, creo, también que te viene para colocar en
Claro, porque muchos preguntaban, decían que eso no venía el juego. Ah, gente, sí viene el juego, sí, ¿eh? Sí viene el juego. Sí viene el juego. Sí, sí. Muchos decían que solamente era un tema de colección, no era un tema de juego. Ahí viene el juego, ¿ok? Y que ya saben, el 700 soles de la parte 2 de Last of Us de colección. Y ahora, si es que no me olvido nada, vamos a pasar a ya lo último, que es PlayStation 5. ¿En cuánto está dejando tu PlayStation 5? Ya, esta maravilla de consola, ahorita la tenemos al precio de 3.650. 3.650, ojo, 3.650, ¿eh? Sí, esta es la versión americana que te viene con ranura de disco, ¿verdad? Para jugar este con juegos físicos. Ajá. Porque recuerda que hay dos versiones, que es la digital y la versión juego físico. Claro. Esa que tengo ahí es el precio mínimo que te puedo dejar ahorita con toda esta locura de dólar. Sí. Pero puedo dejar a este precio. 2.650. Los precios de los juegos sí ya varían bastante. Muy diferente a lo que cuestan los juegos de Play 4. Claro, sí, claro, claro. Y un mando del DualSense de PlayStation 5. Ya, un mando de DualSense te puedo dejar hasta 260. 260 el mando, igual totalmente sellado, nuevo. Sí, nuevo. Increíblemente. Es mucho más económico que el de Play 4. Eso me he dado cuenta con algunos de los videos, nos hemos dado cuenta, creo que todos lo han visto, que siempre es un poco más barato en los juegos. Sí, es un poco más barato. El asunto con los mandos, como te dije, el Play 4 es por su escasez, uh-huh. Ahorita. Sí, porque hace más de 2 meses, creo, que no hay mucha entrada de mando. Ok, entonces ya saben, ahí están los precios, el mando de PlayStation 5 a 260. Y bueno, vamos a preguntar algunos que otros juegos, por ejemplo, el Villas, el Resident Evil 8, pero para PlayStation 5. Ya, para PlayStation 5 ahorita este juego está súper agotadísimo. Ah, okay. Ya, cuando lo vendimos en su momento lo vendíamos al mismo precio que el de Play 4. 2.500, exactamente. Okay. Al mismo precio. Y por ejemplo acá tenemos también el Spider-Man Miles Morales, el Demon Soul. ¿A cuánto lo vendes el Demon Soul? El Demon Soul está a 260. Es el juego más caro que ahorita de Play. Ah, miren, ¿qué? Acá tenemos también el Assassin's Creed Valhalla. ¿Cuánto está el Assassin's Creed? 180. ¿El Devil May Cry? 150. 150. Acá hay un juego de Fortnite. 130. Algo que me han preguntado si venden por aquí tarjetas, esos es de PS Plus, esos. Ah, sí, claro, por supuesto. Mira, justamente el día de ayer llegaron las tarjetas. Dólares para cuentas americanas nada más. Sería bueno recordar que las cuentas todas tienen que ser americanas. Uh-huh. Cuando me refiero a americanas es que en el momento de tú crear la cuenta tienes que colocar de que eres de Estados Unidos. Ah, perfecto. Tu residencia está allá. Porque todos los códigos que se venden aquí en el Perú son de Estados Unidos. Americanos. No son de ningún otro país, sino totalmente americanos. Ya sea la tarjeta de 10, 20, 50 dólares y también la membresía de un año. Ah, ok. Así que ya saben, tengan en cuenta eso. Igual se pueden crear una cuenta alternativa, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Así que ya saben eso. Así que, ok. Bueno, dicho eso, creo que ya terminamos con lo que es PlayStation. Y vamos a preguntar, ¿tienes algo de Xbox? De Xbox, claro, por supuesto. Tengo la consola, esa que está ahí, la Xbox 360, la versión aquí. Okay. La versión que viene en negro con los dos juegos. Viene el Skyrim, viene el Forza. Ajá. Esa consola te podría dejar hasta en 500 soles. 500 soles, esa es la Xbox 360. Sí. De 250 GB, ¿verdad? De 250. Y viene con dos juegos. Sí. A 550 soles. Sí. André, para los que preguntaban, bueno, no tenemos mucho más de Xbox. Lamentablemente es muy poco lo que se ve. La serie, la Xbox Series X no tiene disponible. De la PlayStation 5, que es 3.650. Ok, perfecto. Para que el público vea, mira, todos estos juegos, los 21 juegos que están aquí, son todos los que vienen predeterminadamente en la consola, ¿verdad? Están las imágenes referentes a cada juego y el nombre de cada juego que viene. Lo bueno de esta consola, esta versión, es que puedes instalarle más juegos. Nosotros ofrecemos esta consola con esos 21 juegos a 400 soles. Ahora, agregándole 20 soles más, que podemos agregar más de 400 juegos de Super Nintendo. Perfecto, perfecto. Así que ya saben, por 420 soles, digamos, te llevas más de 400 juegos
Y ahora vamos con la Super, la Mega Nintendo Switch. Esta, ¿qué modelo es, bro? Este modelo que tengo aquí es la versión de batería. Perfecto. Recuerda que hay dos versiones, que es una versión que sale del 2017, 2018, y está esta, que es la que sale a partir de 2019 hasta acá, que es la de batería extendida. Esta te viene con 32 GB de memoria instalada. Aparte tienes la opción también de expandirla con una memoria SD, que puede ser de 128 GB. Aparte te viene también los Joy-Con, que están aquí. Te vienen dos Joy-Con, que son dos mandos. Te viene el dock, el grip, ¿verdad? Te viene también una sensación de colores tan bonitos, al momento de poder jugar algún juego. Ah, ok. No va a salir volando. Ah, miren, perfecto. Ya, recuerda siempre que al momento de comprar una consola de Nintendo Switch, tienes que ver que la consola también es sellada, ¿verdad? ¿Otra y vez? Si vas a comprar el modelo 2019, tienes que fijarte que su serial empieza por XKW. Son pequeños detalles XKW son la serial para lo que es 2019. Sí, miren este dato también para los que buscan Switch y no quieren que les vendan gato por liebre. XKW, el modelo 2019. ¿Y esta a cuánto lo estás dejando? Esta te podría dejar 1460. Mira, 1460. Y también vemos que tienes una variedad de modelos, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes la de modelo de Animal Crossing. Y muchos me preguntaron por ese modelo de rojo con azul, que es la edición de Mario, si no me equivoco, por el aniversario. A ver, mira. Esta versión que tengo aquí te puedo dejar hasta 1650. Exactamente. Esta de aquí te puedo dejar hasta 1550. 1550. Exacto. Que es la versión de Animal Crossing. Ojo, mucha gente se confunde porque creen que viene el juego. No, gente. Ya no saben, para los que ya ven mi video, siempre preguntamos por esta consola. Y ya saben que esta es la edición, nada más, ¿ok? Es pintadito, los joysticks son de, exacto, son estéticas solamente, que la gente ya sabe. Este modelo lo hemos visto mucho, y bueno, 1550 solos, está bien. Y de ahí este modelo de la edición de Mario, ¿a cuánto? Este te puedo dejar 1650. 1650. Lo bueno de esta versión, o sea, su estuche y la de Mario, como puedes comprobar, vale, aquí bien, sí, te viene bien con un estuche incluido del mismo aniversario de Mario. Está bonito, para proteger tu Nintendo Switch cuando salgas a la calle y llevándolo, ¿ok? Y aquí tenemos la otra opción, que es la Switch Lite. En este modelo, este color es la azul, un azul bien bonito, la verdad, está muy bien. ¿Y a cuánto estás quedando este modelo? Esta consola, mínimo, te podría dejar hasta 950. 950. Sí, es un precio muy accesible para una consola que cumple prácticamente, no todas, pero casi todas las funciones. Normalmente su diferencia de esta a la otra versión es que esta, su Joy-Con, ya vienen acoplados. Uh-huh. No puedes quitar con la versión normal de 2019. Claro. Y aparte de eso, no la puedes conectar al televisor. Ya esta es más portátil. Exacto, es una versión que solamente es portátil. Totalmente portátil. Es una consola híbrida que puedes conectar con el uh-huh. Esta solamente cumple la función nada más de llevarla donde tú quieras y hasta donde jugar. Ok, así que para los que buscan también por la Switch Lite, que también me han preguntado por la Switch Lite, a 950 me dices, ¿verdad? Sí, 950. Exacto. Ok, y aquí vamos a preguntar por los juegos, porque también preguntamos por los juegos, pues no, obvio. Y vamos a preguntar por el Super Smash Bros. ¿Cuánto estás que dejas el Super Smash Bros? Ya, el Super Smash Bros. Te puedo dejar mínimo 185 soles. ¿185? Sí, cualquier exclusivo de Mario uh-huh. que tú desees, te puedo dejar a 185 soles. 185, se lo tienen los precios. Ahí vamos, Mario de Mario. Y el Crash 4. El Crash 4 te puedo dejar a 150 soles. 150, y para la gente que ama el Zelda, aquí tenemos el Zelda. ¿Cuánto el Zelda? Igualmente, amigas, te puedo dejar 185. 185 son exclusivos, ¿verdad? Son exclusivos. Son totalmente inalámbricos. ¿Sí? También pueden ser portables. Adentro te viene con un pequeño USB, que es el Bluetooth principal.
que tú conectas directamente a la consola, ¿verdad? Te sirve como receptor de señal. Y también te viene con un cable RCA que tú puedes conectar al mando y a los audífonos directamente para usarla de forma alámbrica. Ok, miren, ahí están todas las especificaciones aquí. También te funciona perfecto para el PlayStation VR, de lo de realidad virtual. Ya, así que, ya saben, 390 soles estos audífonos, ¿eh? Aquí lo tienen, entiendo, analiz. Esto, normalmente hay muchas personas que al momento de jugar sus manos sudan. Ajá. Ya, ok, esto que está aquí te impide que te suceda eso. Obviamente si tú sudas normal, no pasa nada. Ya teniendo tú esto, ya en realidad mejoras mucho el rendimiento del juego. Ya tus manos así, en el momento de que tú sostengas el teléfono, los dedos no te van a sudar y vas, claro, a poder jugar piola. Perfecto, entonces eso cumple esa función. Que tu mano no sube y tienes un mejor rendimiento, así que sí. Para que no te maten, amigo Rodrigo, así que me preguntas a cada rato cómo puedo dejar de ser manco. Aquí están los dedales de frisita. Aquí para los que buscan variedad en colores de Joy-Con de la Switch, aquí tenemos, ¿eh? Hay algunos colores disponibles. ¿Cuánto está su precio de cada parcito? Cada uno te puedo dejar hasta 325. 325, cualquiera. Ok, cualquiera, que ya saben, no son productos nuevos, pues, sí. ¿No? Todos te vienen dos, no es como cualquier otro mando que solamente te viene uno, sino que te vienen los dos Joy-Con, te vienen como cada uno. Cualquier color que tú desees, te puedo dejar ese precio. 325, así que ya saben, acá tienen también variedad en lo que es Joy-Con de Switch. Y vamos por aquí, que también tenemos mandos de Xbox para la gente fanática de Xbox, la gente que aún juega con su Xbox, me pregunta mucho por Xbox, y aquí tenemos gente de este mando. Te voy a explicar algo. Uh-huh. Este mando que está aquí lo buscan, aunque no lo creas, más para PC que para la misma Xbox, porque mira, este mando, como tú puedes leer aquí, es compatible para la versión Series X y S, uh-huh, para la misma Xbox One, para la Windows 10 y PC, para Android y para los teléfonos iPhone. Ah, miren, perfecto. Aparte te vienen con un cable, ¿verdad? Que es el que tú conectas directamente a la PC. Uh-huh. Tengo esta versión que está aquí, que sí es solamente, como puedes ver aquí, para todas esta versión. Pero la diferencia es que esta de aquí no viene con cable. Y además su color lo hace un poquito más caro. Este que está aquí te puedo dejar mínimo hasta 280 soles. 280. Sí, que te viene con su cable incluido y todo lo demás. Perfecto. Y esta versión de aquí te puedo dejar hasta 340. 340. Ya debido a tu sal. Miren este de acá. Este mando es la versión de Monster Hunter, uh-huh, Rise. Es un juego último que ha salido para Nintendo Switch, muy buscado. Y esta versión, pues esta versión sí es como que la más querida, como puedes leer aquí, es de Super Smash Bros. Ultimate. Esta es la edición especial, ¿verdad? Estas ediciones que están aquí, te puedo dejar hasta 310 soles. 310 soles. Sí. Este es un mando Pro. Este en realidad lo uso mucho, también para juegos como Super Smash, para empezar el Fortnite en Switch, ¿verdad? Y juegos así para como el Monster Hunter, que requieren más agilidad y más comodidad. Es que para Free Fire, la gente Free Fire. Sí, ok, perfecto. ¿Y en cuánto estás usando este mando? Miren, así es como lo terminas usando, ¿no? Sí, así como mira, juego, ¿eh? Ahorita tenemos estos mandos en oferta en 50 soles. Cualquier modelo a 50 soles, ¿verdad? Así que ya saben, acá tienen también para la gente que gusta de jugar en el celular. Yo soy uno de ellos, pero no le dedico mucho tiempo, la verdad, y soy manco, así que vamos con el otro modelo, porque me mostró un modelo que es, la verdad, se ve más interesante, así que vamos por aquí. Y aquí está, hermano. Uy, miren esta belleza, papu. Miren esto, hermano, se convierte tu celular en un chiche. Interesante también esta cosita. A ver, ahorita nos van a explicar las características de este mando, de este gamepad. A ver, te explico, mira, para aquí lo veas más claro. Como puedes ver, este es un Razer, uh-huh, es una edición muy especial, se podría decir, que ha sacado la Razer para los teléfonos, pero esto no es para todos los teléfonos, ojo. Como puedes leer aquí, es solamente exclusiva para el Razer Phone 2, el Samsung Galaxy S10 Plus y el Huawei P30 Pro. Solamente para esos teléfonos, el teléfono funciona perfectamente. Como puedes ver, el teléfono, más que todo, está también con unos mandos igual como una especie de Joy-Con, uh-huh, que es el que acoplas el teléfono.
Es especialmente para juegos así como tal de forma, o cualquier otro juego. Pero lo increíble de esto es que se adapta perfecto y ergonómicamente a los gustos del jugador. Así como esos mandos Pro que hay para las consolas, claro, cuales como el de Play 4, el Nintendo Mini también 3. Ya bueno, este es especialmente para teléfono. Este tenemos ahorita un buen precio de 250 soles. 250 soles son unos mandos Razer, ¿verdad? Que sabemos que estas ediciones así son muy bien, muy bien vistas también en el mercado. Y suena, se ve interesante, la verdad que hay que decirlo así. Pero son para estas ediciones, ¿eh? Los métodos de pago son igualmente, como desee, puede ser en efectivo, transferencia, yape, o pago por POS. Pago por POS. ¿Y los pagos con tarjeta? ¿Hay un recargo por el pago con tarjeta? Claro, pues hay un recargo diciendo que pues, Visa o Mastercard, cualquiera te deja un cargo de 5%. 5%, ok, ya saben. Así que aquí los dejamos. Muchas gracias. Vamos a agradecer de nuevo el tiempo para los amigos del videojuegos Analí, por habernos dado el pase a su tienda y ver la gran variedad de cosas que tiene a la venta y en su disposición, y los esperan con los brazos abiertos para que puedan aquí adquirir alguno de sus artículos. Con esto me despido, gente. Gracias, videojuegos Analí. Cuídense.